porque eso no pueden ver, pero estaba bañándome porque tengo que estar todo bien lista porque es un día hermoso y es un día precioso y debo estar lista, cambiada, oliendo así a fresita, morita, así súper rico. Y pues estaba listándome, ya me terminé de bañar, ya me cambié y estoy lista para un nuevo día. Yo sé que me extrañan, yo sé que he estado inactiva, no les voy a mentir. Todo ha sido culpa de Donald Trump. Y se preguntarán, ¿por qué culpa de él? Porque puso una muralla entre mi canal y yo. Sí, y no pude sobrepasarla. ¡Entonces tuve que subir! Bueno, ya eso es mucho drama, es mentira, chicos. No, no me crean, estoy bromeando. ¿Entienden? Ok, no, no, no entienden. ¡Oye, ok! ¡Mamá! ¿Qué pasa, hija? ¿Por qué gritas tanto? Ah, no puedo gritar, es que estaba emocionada de verte. ¿No estás emocionada de verme, mamá? Pues te veo todos los días, pero sí, hija, claro que sí. Estoy súper, súper emocionada de verte. ¿Te puedes bajar de la mesa, por favor, bebé? Pero hay un espacio aquí que es para mí, es para que me siente y te pueda ver de frente a frente. Mamá, te ves muy mal con esa calavera en la cara. Deja mi disfraz de Halloween. ¿Quieres? Se ve muy bien. ¿Qué te sucede? Me costó mucho hacerlo. Pero, mamá, yo te quiero de frente a Halloween. Pues háztelo, ¿no? Yo no te tengo que hacer aquí todas las cosas. Creo que eres bien grande, independiente y pues... ¿Escuchaste eso, hija? Sí, mamá, escuché eso. No hay que tomarle importancia, ¿vale? Bueno, en fin. ¿Qué quieres? Bueno, ¿qué pasa, hija? Nada, solo venía a saludarte y decirte que ya me tengo que ir, que es un nuevo día y estoy feliz de verte. Yo también, hija. Deberías ponerte un disfraz de Halloween, ¿no? Así como el mío. O bueno, distinto. Ya, pero es que yo no sé así de skin de Halloween. Y yo no sé qué ponerme. Yo no sé hacer eso, mamá. Pues no sabría decirte, hija. Yo no tengo tiempo para hacerte las cosas. Mamá. Y si le pido a mis moritas, si es que me pueden hacer skins así de Halloween bonitas y que me las envíen en Twitter. Y si me las envían a mi Twitter y las puedo usar en los siguientes videos. ¡Sí! Moritas, ¿ustedes creen que pueden hacer eso? Imagínense a mí de una calavera o de un morita Pokémon. Escuché un sonido ahí, súper random. Bueno, no fue, no importa. Bueno, mamá, ya me voy, ¿ok? Muchas gracias por oírme y espero tengas un hermoso día porque es un hermoso, hermoso, hermoso día, ¿ok? Ok, hija, estás de verdad muy hiperactiva, pero dale, sí, nos vemos. Bye, mami. ¡Mua! Bye. Te quiero. Bye. Cuídate y no regreses tan tarde. Ok. Vale. Lo que tú digas, mamá. Ay, me caí. ¿Por qué hay flechas acá? Me están llamando al celular que no tengo, pero ¡aló! ¿Aló, buenas tardes? ¿Por qué se ríe? La llamada se está riendo. ¿Aló? ¿Con quién habló? ¡Hola! ¿Quién eres? Tengo una buena noticia. ¿Qué noticia? He tomado mi clase de maquillaje. Ajá. ¡Adiós! ¿Ustedes entendieron? Yo no entendí. ¿A qué está refiriendo? Yo no entiendo nada. En fin, vámonos. Vámonos a ver cómo estará Timmy. ¿Cómo está Timmy? Ay, ¿por qué hay agua acá? Antes había agua acá, ya no sé si había antes agua acá. ¡Señor de la tienda! ¿Sabe dónde está Timmy? Sí. ¿Dónde está? Yo sé dónde está Timmy. Lo sé perfectamente. Hola. ¿Me puedo llevar su dinero? Bueno, sí, llévatelo, te lo regalo. Ok. ¿Y su alcohol también? Bueno, sí, dale. Gracias. ¿Me lo puedo tomar? ¡No! Ah, entonces, qué chiste, me lo dejo ahí. ¿Y dónde está Timmy? Bueno, dígame, ¿dónde está Timmy? Él está en su casa, lo vi por ahí tomando clases de maquillaje. ¿Qué hace tomando? ¿Por qué él está tomando? ¡Me dijo que no puede tomar! ¡De maquillaje! Ah, bueno, ¿se puede tomar el maquillaje? Mira, eso pregúntaselo a tu mamá. Ella debe saber. ¿Mi mamá se toma el maquillaje? ¿El maquillaje sabe rico? Ella se lo traga.
Como las mentiras que le dice siempre el papá de Timmy. Sí. ¿Ah? No, no. Ah, sí. Sí. Sí, ese tonto. Sí, ese tonto, ¿verdad? Dislike a sus videos. No. Sí. No, no, sí, no. Sí. Ah, cierto que no tiene canal. ¡Vámonos! ¡Adiós, señor! ¿Qué pasó, señor de la tienda? ¿Qué pasó? ¡Qué ayuda! ¡No ayude! ¡Si te ayuda, voy a ayudar yo también! ¿Y a poco lloramos? La niña, por favor. Mira, ¿por qué lloramos? Pareces tonta. No, nada, no, yo soy suscriptor fiel de él, ¿sabes lo que te digo? ¿Quién va a ser el suscriptor de esa caca? Hermana. ¡No tengo! Hasta luego, nos vemos, voy a descansar mi voz un ratito. Ok, señor de la tienda, usted es muy raro, ¿ok? No, 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 no lo dude, es muy raro. Bueno, en fin, ¡ya cállate, que he venido! Este señor de la tienda es un tonto que... ¡Ay! Vamos a ver a Timmy cómo está. ¿Qué? ¿Y esa persona qué hace ahí en el árbol? Está jugando a las escondidas, sí, pobrecita, está jugando... ¡Ay, el agua! ¡Timmy! 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 ¡Hola, buenas Timmy. Tardes! ¿Qué pasó, bonita? ¡Hola, buenas tardes! Sí, ¿y buenas... estas cajas, Timmy? Voy a hacer un comentario respecto a tu cuerpo. Porque todos somos libres de tener el cuerpo que deseamos. No te voy a... No te voy a decir nada. ¡Y yo soy libre! Lo leo aquí, Y Z. Mira, te voy a comentar. Me voy del pueblo porque me cansé. ¿Pero por qué te vas? Si estábamos bien. Ya habías dejado de quedarte dormido. Ya habías dejado de mentir. De hacer las cosas mal. De traicionar a tu mejor amiga. ¿Por qué te vas? Llegando suficiente alimentación en la pierna derecha, entonces por eso me voy a buscar un lugar donde haya comida. Pero Timmy, yo te voy a extrañar si tú te vas. Moritas, dejen su like para que Timmy no se vaya y sepa que lo queremos acá con nosotros. Y abstenerse los que digan que no, por favor, porque le van a lastimar el corazoncito. ¿Qué? Estoy escuchando eso. Cállate. No te vayas, Timmy. ¡No te vayas, Timmy! Lo siento, Timmy, Morita. ¡Tú te vas! Por favor. Perdón, Morita, a veces me pongo a llorar muy fuerte. Timmy, no puede... ¡Ay, me caí! Timmy, no puedes irte. Aún tenemos muchas aventuras que hacer. Tenemos que lograr muchas cosas juntos. Tienes que desestancarte. Uy, ¿te imaginas cuando nos desestanquemos ahorita? Ahí voy a volver al pueblo, o sea, nunca. ¡Adiós! No, mentira, ese chiste me dolió a mí, Morita. Me dolió a mí, no vuelvo a hacer ese chiste. Sí, iba a ser un chiste más feo, pero te iba a dañar el corazoncito, ¿sabes? No, Morita, me daña mi mano, mira, mi brazo me lo daña. Oye, mira, te voy a decir algo. ¿Qué? Necesito un poquito de... ¡Morita, no llegué! ¡Me estás quemando! ¿Qué? ¡Agua, agua! ¡Agua! Ah, no, tú eres fría del corazón, eso te va a enfriar rapidito, tranquila. Timmy... Mira, Morita, es que voy a hacer un asado con toda la familia, mira. Timmy. Ay, voy a aprovechar para darle un beso. ¡No! ¡Cállate! ¡No seas asqueroso! Morita, ¿por qué estás quemando tus cosas, Timmy? ¡Así como te vas a ir! ¡No! Si tú te quemas, ¿cómo te vas a ir, tonto? ¡Ay, lluvia! ¡Sí, la lluvia! ¡Apaga toda la lluvia! Morita. Ahí está. ¡Timmy! ¡Escúchame! ¿Qué? Todo era un... El dinero es dinero, 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 dinero. Toma todo, dinero, 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 dinero. ¡Esto es basura! ¿Esto es basura? ¡Es basura! ¡Mira las cajas! ¡No hay nada! ¿Por qué es basura? Entonces, ¿esto se puede romper? ¡Eso se puede romper! ¡Mi papá me mandó a botar la basura hace 1000 años! Y esa es la que está acumulada. Entonces, esto es basura totalmente y lo podemos romper. Totalmente, Morita, no, pero no, eso es de basura.
dijo que esto era basura. Entonces no es mi culpa. Bueno, chicos, si no están suscritos, suscríbanse. Dejen su like. Nos vemos hasta la próxima. Bye, bye. Besitos, bonita. Los amo. ¡Mua!